Indiscutiblemente hay una crisis en el proceso y en el acuerdo de paz mismo. Y esa crisis se genera desde el mismo momento. En primer momento, el gobierno que estaba, del presidente que firmó el acuerdo, estoy hablando de Juan Manuel Santos, nosotros tenemos que reconocer, tuvo voluntad política para firmar, para lograr el acuerdo. Pero esa voluntad no ha sido la misma para materializarlo, es decir, para implementarlo. Y entonces se han presentado retrasos en esa implementación. Y ya es conocido públicamente en Colombia, también en la comunidad internacional, en que el hoy presidente Duque, en el momento de su campaña electoral, su partido había dicho que iba a hacer trizas el acuerdo. Ese fue la... igual ya sabíamos, ¿no?, cuál era la posición que ellos tenían con respecto al acuerdo de paz. Y bueno, ya el presidente lo ha moderado, el lenguaje ha dicho que va a hacer modificaciones. Pero en la práctica, más allá de las modificaciones o de hacerlo triste, en la práctica lo están haciendo. Y lo están haciendo con no asignar presupuesto para que se haga la implementación. Entonces no necesita ni siquiera hacer ningún tipo de cambio constitucional ni cambios, porque es que el acuerdo tiene rango constitucional, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces no le va a quedar fácil hacer como cambios, transformaciones al acuerdo mismo, sino que hoy pretende asfixiarlo con el tema de que no hay presupuesto para implementar. Hicimos un trabajo intensísimo en materia de construir un plan marco de implementación, que es el plan general que garantizaría la implementación del acuerdo de paz. Allí nosotras logramos, digo nosotras porque es una pelea de nosotras las mujeres, logramos incorporar 59 indicadores y acciones específicas en materia del enfoque, que garantizan ese enfoque en cada uno de los puntos. Estoy hablando en lo de la reforma rural integral, en lo de participación política, en lo de la sustitución, en el tema de víctima, incluso en reincorporación. Pero si no se asignan los recursos, pues eso no se va a garantizar ni se va a implementar. Y tampoco a estas alturas se ha establecido una ruta cómo va a ser ese mecanismo para lograr esa implementación. Por otro lado, claro, tenemos falencias grandes. Por ejemplo, el enfoque de género no solamente incluía a las mujeres colombianas en medio de toda su diversidad, sino también a las diversidades sexuales e identitarias y de género. Y eso aún no aparece claro. Cuando empezó toda esta discusión de cómo incorporábamos los derechos de las mujeres en el acuerdo mismo, algo que parecía inaceptable por ambas partes, tengo que decirlo, tanto los del gobierno como los mismos compañeros míos me decían que, pero cómo, si eso, cuando hablamos de pueblo colombiano, de campesinos, está incluido todo el mundo, cuando hablamos de la sociedad colombiana, está incluido todo el mundo. Y bueno, nosotras empezamos en un proceso gracias también al llamado, a la exigencia que estaban haciendo las mujeres colombianas en que fueran escuchadas, y en la mesa no lo aceptaba. Eso sí es responsabilidad del gobierno. El gobierno no aceptaba que nadie más participara en interacción y en diálogo con la mesa de conversaciones, así que nosotras buscamos, luchamos, las mujeres buscamos escuchar a las mujeres, y en ese escuchar de las propuestas, iniciativas de las mujeres, entendimos que teníamos que incorporarla. Como son 6 puntos del acuerdo, entonces en cada uno de los puntos se fue incorporando. Por ejemplo, en el punto de reforma rural, también por primera vez se reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferente y desproporcionada a las mujeres, especialmente a las mujeres rurales. Entonces se reconoce ese impacto que ha tenido el conflicto en las mujeres, y se reconoce, de hecho, las mayores víctimas que hay en Colombia son las mujeres. El mayor número de población está en el 84%, que son mujeres, niñas y niños. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los hombres o se fueron para la guerra, o se fueron simplemente, o fueron asesinados, o fueron desaparecidos, lo que sea. Pero las que quedaron sobreviviendo fueron las mujeres, con su familia, y son las que han tenido que enfrentar todo este flagelo que ha sido el conflicto colombiano. Así que se reconoce ese impacto, y también se reconoce el papel productivo y reproductivo que realizan las mujeres. Y por este sentido se prioriza, por ejemplo, en materia del Fondo Rural,
que se ha creado, se prioriza la entrega de la tierra de manera gratuita a las mujeres cabeza de hogar, a las mujeres que tienen vocación agropecuaria. Se prioriza también la titulación de esas tierras, porque como cosa extraña, me imagino que ocurre en todas partes del mundo, las mujeres estaban con sus familias en el campo, pero ellas no eran las propietarias de la tierra. Las propietarias eran los hombres. Los hombres se fueron, asesinaron o desaparecieron, y las mujeres quedaron sin esa titulación. ¿Y qué ocurrió? Que el paramilitarismo las desplazó, las despojó de sus territorios, y hoy no tienen nada. Entonces estamos hablando de que las mujeres retornen y de que también se les legalice y se les titule esas propiedades. Y además, pues, que haya inversión social, que haya crédito, préstamos, etcétera. En materia de participación política, estamos hablando de crear un programa nacional de promoción a la participación política de las mujeres. De hecho, mire usted que en el Congreso, donde actualmente yo participo también, el Congreso de la República, la mujer está subrepresentada. Estamos hablando que solamente tiene una participación del 20%, 20.21%, cuando en Colombia las mujeres somos más del 51% de la población. Entonces, y no obstante a que hay una ley de cuotas que habla de que tiene que tener un 30% en la participación, pero eso no se cumple. Así, la prueba es el Congreso de la República.